Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Voces Coreanas. Estamos transitando el noveno programa de este año 2021. Volvemos al estudio, a nuestro hábitat natural para desarrollar un poquito la información de la semana referida al Independiente Athletic Club que vamos a estar repasando en este noveno programa. Vamos a tener también una nota central muy especial en un ratito nomás. Vamos a comenzar con información referida a la mutual del Independiente Athletic Club, a su departamento de ayuda económica, donde por ejemplo les hemos mencionado también la semana pasada que se están promocionando ya las clásicas herramientas o productos, servicios que ofrece la mutual de Independiente, como los plazos fijos, en donde si sos socio del club podés cuidar y hacer crecer tus ahorros con la mutual. Obviamente la mutual de Independiente cuenta con la trayectoria y la solidez necesaria para que puedas resguardar y hacer crecer el fruto de tu esfuerzo. Te asesoramos, te acompañamos para que puedas garantizar la seguridad de tus ahorros. Podés tener la confianza y la tranquilidad de saber que van a estar bien protegidos. Por otro lado, también tenemos nuestras diferentes líneas de préstamos, donde podés conseguir el efectivo que necesitas para impulsar y concretar cada uno de tus proyectos, porque estamos comprometidos con las necesidades y con los proyectos de cada uno de nuestros socios, por supuesto. Por eso trabajamos con solidez, con responsabilidad, para ofrecerles distintas líneas de préstamo con tasas competitivas y a la medida de cada una de las necesidades. Si necesitas asesoramiento, podés acercarte a la Mutual del Independiente Athletic Club. Obviamente también te ofrecemos, o a los comerciantes les proponemos, que sumen su comercio a Beneficios Rojos con más de 150 comercios ya dentro de este programa. Podés brindarle a tus clientes la posibilidad de financiar sus compras y obtener descuentos exclusivos. Es una herramienta para que puedas brindarle a tus clientes mejores propuestas de compras. Podés ofrecer como comerciante financiación hasta en 18 cuotas fijas y descuentos exclusivos por pago de contado. Como les dije, son más de 150 los comercios que forman parte de Beneficios Rojos. No podés quedarte afuera. Como comerciante, tenés la posibilidad de contar con un sistema simple y ágil. Premios también por rendimiento, la acreditación de cada una de las compras a las 72 horas, bajos costos de operatoria y una publicidad también para tu comercio en lo que tiene que ver con Beneficios Rojos, tanto con el cupón rojo como también con lo que es el Carnet Plus. Por otro lado, hace poquito, debido también a la situación que estamos atravesando con la pandemia, se volvió a reflotar o a recordar la línea de crédito, los préstamos especiales para hisopados, COVID y análisis de sangre, con posibilidad de devolver este dinero en 3 cuotas sin interés. Desde la Mutual te ofrecemos esta línea exclusiva para socios y también para grupo familiar, para que puedan afrontar los gastos de hisopados por COVID en caso de que tengan que realizarse alguno, y los análisis de sangre, como les decía, es sin interés y con un plazo de 3 meses para la devolución de este dinero. Para más información se pueden comunicar al 3468-587404. Por otro lado, también hay novedades referentes a Premiac, este sistema que te premia, justamente premia a los socios de Independiente Athletic Club, a quienes operan con la Mutual, con una gran variedad justamente de premios, valga la redundancia. Las novedades en este último tiempo tienen que ver con vouchers para la compra de pastas frescas y reintegros en cursos de idiomas y de computación. 30% de reintegro en curso de idiomas y de computación hasta 3 veces al año. Voucher de 200 pesos para la compra de pastas frescas del restaurante del Independiente Athletic Club. Válido también para delivery y también para uso presencial. Cuando operás con la Mutual Independiente y sos socio de Premiac, sabés que podés obtener premios y descuentos exclusivos en salud y belleza, turismo, entretenimiento, educación y gastronomía.
Si sos un socio Premiac, ya estás participando también del sorteo por dos porciones de pastas frescas del restaurante del Independiente Athletic Club. Debes estar atento a las redes sociales de la Mutual, tanto en Facebook como en Instagram, porque próximamente se estarán anunciando a los ganadores. Podés convertirte en un socio Premiac realizando operaciones con la Mutual y de esta forma accedes a los premios exclusivos en las categorías que ya les mencionamos: entretenimiento, gastronomía, turismo, educación, salud y belleza. Se cierra el mes de mayo con un sorteo de pastas frescas del restaurante. Participan automáticamente todos los socios Premiac. Muy bien, por otro lado, recientemente, más concretamente el día domingo, se le realizó una nueva visita a la socia vitalicia más longeva que tiene el Independiente Athletic Club, que recientemente, el día jueves 20 de mayo, ha cumplido sus 100 años. Estamos hablando de Elsa Amadori de Díaz. Ya había algunos presentes institucionales pendientes por entregarle a Elsa, que no se la habían entregado el día jueves, el día de su cumpleaños. Entonces, el día domingo, un reducido grupo de representantes del club, con todas las medidas de precaución y en una muy breve visita, le hicieron entrega a Elsa de dos nuevos regalos de parte de club. Uno, una torta, bueno, como pueden ver en la decoración, con una clara alusión a los 100 años que Elsa acaba de cumplir, y también se le ha entregado un cuadro que contiene diferentes imágenes de la participación de Elsa en diferentes momentos del club, en su vida social, en su vida institucional. Fueron los últimos dos presentes que se le han entregado a la socia vitalicia más longeva que tiene la institución, Elsa Amadori de Díaz, que, como ustedes saben, recientemente ha cumplido sus 100 años, un hecho histórico, obviamente, para la propia Elsa, para su familia, pero también para el Independiente Athletic Club y para toda la comunidad de Chañar Ladeado. En materia de efemérides, tenemos algunas para repasar de lo que ha sido la última semana. Por ejemplo, a través de sus redes sociales, el día 21 de mayo, Independiente ha saludado por sus 77 años a la Sociedad Rural de Chañar Ladeado, una de las grandes instituciones que tiene nuestra localidad, por supuesto, pujante en el sector agrícola ganadero, y que, bueno, por otro lado, siempre lo tienen en cuenta el club para participar de cada una de sus festivales. Cada vez que se hace la feria de la Rural, Independiente está presente, tiene su lugar, su espacio, su stand dentro de esta festividad, todos los años también en el desfile. Así que le hemos enviado un muy feliz cumpleaños a la Sociedad Rural de nuestra localidad en su 77 aniversario del día 21 de mayo. Por otro lado, ustedes lo saben, el martes feriado fue 25 de mayo, fecha aniversario del primer gobierno patrio de nuestra República Argentina, aquella fecha que nos define, prácticamente es un festejo de cumpleaños para nuestra querida Argentina. Hemos recordado esta fecha tan importante también en las redes sociales, y 25 de mayo también ha sido otro día importante para Independiente. Ya se cumple un año de lo que fue la gestión de la Secretaría Juvenil, en realidad una primera reunión en donde se sentaron las bases, se charló con algunos integrantes, en algún momento el nombre iba a ser el de minisecretaría, hubo integrantes de diferentes grupos participando, de lo que fue comisión directiva, secretaría de deportes, secretaría de la mujer, un grupo que finalmente se amplió, se tornó muchísimo más grande de lo que se había pensado en un momento, con unos chicos que, bueno, se sintieron plenamente identificados con el trabajo que empezaron a llevar adelante y afortunadamente siguen llevando adelante dentro del club, y se terminó conformando entonces la Secretaría Juvenil el 25 de mayo. Día 25 de mayo del 2020 se realizó aquella primera reunión de lo que finalmente sería la Secretaría Juvenil, este grupo de chicos que cumplen un año trabajando por y para la institución con la camiseta bien puesta. Así que felicitaciones y gracias para este grupo, que seguramente tiene muchísimo más para dar.
Muy bien, ahora vamos a ir con la nota del día, con la nota central que tenemos en el programa de hoy. Nos estará visitando Vanessa Maidana, profesora de Zumba y de Strong del Independiente Athletic Club. Nos va a estar hablando de, bueno, cómo se desarrolla esta actividad, lamentablemente ahora interrumpida por la pandemia y las restricciones, pero bueno, también nos va a estar hablando un poquito de cuál es la idea para llevarla a cabo, de cómo están conformados los grupos. Vamos a hablar de todo en esta nota exclusiva. Bien, estamos con la nota del día, la nota central de nuestro programa. Nos acompaña Vanessa Maidana, que es profe de Strong y de Zumba dentro de aquí del Independiente Athletic Club, que ya había tenido, creo, ya lo vamos a estar conversando, una experiencia previa, pero que bueno, si no me equivoco, a partir de 2019 fue, Vane, sí, se ha instalado definitivamente acá en el club con bueno, una muy buena concurrencia en estas dos actividades, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, antes que nada, Vane, bienvenida. No sé, gracias. Si habías estado en el programa. Sí, me habían hecho una nota, sí. Anteriormente, bien. Anteriormente, sí. Bienvenida entonces a este 2021. Bueno, en primera instancia, preguntarte, porque no sé si lo pudimos charlar en ese momento, cómo fue todo lo del regreso al club y bueno, que enseguida la gente haya respondido a la actividad. En su momento fue Strong. Sí, habíamos empezado con Strong, por suerte una cantidad importante de chicas, así que sí, empezamos nuevamente porque la verdad es que tuvimos que parar con toda esta situación y bueno, volvimos, la verdad que la gente necesita hacer ejercicio, así que necesita despejarse, entonces se volvió con muchas ganas haciendo esta actividad física, que bueno, es algo que a nosotros nos gusta, ejercitamos el cuerpo, la mente, es un poco todo en realidad. Bueno, te quiero preguntar porque técnicamente lo desconozco y a lo mejor a la gente también le sirve como para saberlo. Sí. ¿Cuál es la diferencia de Strong a lo que es Zumba? Porque quizás estamos más habituados a escuchar a Zumba como actividad, sí. ¿No? Exactamente. Bueno, Strong es una parte de lo que es Zumba. Está creado por la misma empresa en realidad, entonces Zumba es todo lo que es baile, parte de diversión, parte de despejarse, todo más aeróbico, y Strong es la parte más, más física, más que uno trabaja mucho más el cuerpo. Entonces la diferencia sería prácticamente esa, uno hace ejercicio en la hora de Strong, todo lo que es sentadillas, estocadas, flexiones de brazos, y en Zumba es más la parte bailable, más música y baile. Y bueno, esos ejercicios en lo que respecta a Strong, van combinados con lo que es la música. Con lo que es la música, exactamente. Van los tiempos de la música, la cantidad de ejercicio. Son repeticiones, por ejemplo, te digo, la música tiene cantidad de momentos, entonces vos haces tantas sentadillas en esa música y cambia a otro ejercicio. Es todo muy sincronizado a lo que es el ejercicio con la música, sí, sin duda. ¿Dirías que es una actividad más exigente que la Zumba o es diferente? Es mucho más exigente, es para el que le gusta entrenar y un entrenamiento HIIT, que ahora está de moda, que es de alta intensidad, entonces se toma como un entrenamiento HIIT. Y sí, es mucho más exigente que Zumba. Sí. Te pregunto, a ver, metiéndonos un poco en lo que es la cocina o la planificación, ¿cómo uno va eligiendo los temas o las canciones que quiere proponer en la clase y diseñando los ejercicios para cada una? Bien, nosotros tenemos prácticamente todos los profes de Strong tienen todo el material que le manda la empresa. Strong está básicamente diseñado con música propiamente de la empresa. La empresa hace la música para los ejercicios. Entonces, lo que hacemos es, nos mandan la música, nosotros tenemos todo, tal cual nos mandan, lo tenemos que hacer nosotros porque está diseñado, cada música, cada ritmo, digamos, de la música está diseñado para un ejercicio concreto. Entonces, lo que tenemos son cuadrantes
que en realidad tenemos una entrada en calor y un par de cuadrantes más que va aumentando. Entrada en calor, primer cuadrante que uno se va poniendo como a tono con la música, el segundo cuadrante que ya te eleva el ritmo cardíaco y el tercer cuadrante que es donde llegás al tope de la actividad, digamos, que es donde vos estás muy transpirado, con muy cansado. Así que, digamos, está todo diseñado para tener un ejercicio completo, ya sea aeróbico y anaeróbico, digamos, que es lo más estático. Muy bien. ¿Cómo es el ida y vuelta con los alumnos? Mm. Porque vos prácticamente estás haciendo el ejercicio con ellos. Sí. En cuanto a la intensidad, me imagino que también debe ser diferente para cada uno. A lo mejor a alguno puede un poquito más, otro un poquito menos. Eso depende de cada persona. Cada uno va a la clase y hace realmente lo que puede. Yo voy a marcarlo y lo marco ya sea desde cero impacto, que realmente no hace falta saltarlo ni hacer nada exageradamente, y es tal que puede hacer más. Entonces yo lo marco como base, el que puede y el que a lo mejor tiene algún problema en su cuerpo que solamente uno conoce, algún problema de cervical o qué sé yo, columna o lo que sea, rodilla, que por ahí son los problemas más comunes de las personas. Cada uno lo hace a su manera tranqui, entonces yo marco primero el que es el más fácil, digamos, que es el base, y después voy subiendo de intensidad. Una vez que la gente ya conoce la música, vos vas y ya lo haces como naturalmente lo que vos vas a buscar, porque es también un poco cómo te sentís vos y el rendimiento de tu cuerpo también. Lo que sí vamos viendo es que, por ejemplo, en la primera clase no vas a hacer lo que vas a hacer después de 2 o 3 semanas de entrenar. Progresivo, ¿no? Exacto. Uno va superándose en cada clase que vas haciendo de Strong. Bueno, me imagino que, más todavía con lo que es la pandemia, cada alumno lleva su botellita de agua, que hay que estar muy hidratado. ¿Hay alguna recomendación especial antes de venir a hacer esta actividad? A lo mejor con el movimiento y todo lo que implica, no comer tan pesado, algún tip como para tirar. Depende de los horarios que tenemos. Nosotros siempre tenemos 6:30, 7 de la tarde, entonces un horario en el que uno o merendó o está por merendar. Entonces sí, comer liviano es la mejor opción, y si podés hacerlo, por ejemplo, ir primero a Strong y después una buena merienda, se aconseja también, pero eso depende de cada persona. Realmente en eso es según cómo te sientas vos y cómo te sentís durante la clase. Hay que ir probando. Bien, es una actividad, por lo que observamos, mayoritariamente la practican mujeres, pero vemos que también hay varios hombres participando. ¿Cómo es eso de ir sacando a lo mejor el prejuicio y, bueno, demostrar también que es una actividad que es para los dos sexos? La podemos hacer todos, exacto. Sí, en realidad el tema es que, como es parte de Zumba, todo el mundo se piensa que es baile. Entonces al hombre es como que le resulta como medio, pero no, en realidad es un ejercicio que lo puede hacer cualquier persona. Los hombres están súper capacitados para estas cosas también, o sea, es mucho ejercicio, es mucha la actividad física que se hace, es un rendimiento muy bueno. Uno se da cuenta en un par de meses cómo cambia el cuerpo y cómo ayuda este tipo de ejercicio, y sí, el hombre se tiene que sacar ese prejuicio. Realmente es un prejuicio que tienen, y bueno, no es una clase de baile, es una clase, digamos, de precisión, sí, porque tenés la música y lamentablemente tenés que ir al ritmo de la música, claro, porque la música te lo pide, pero al ser ejercicio es otra cosa. No es, por ejemplo, tenés sentadilla y estocadas, tenés flexiones de brazo tiradas al piso, que eso vos en Zumba no lo vas a encontrar. Entonces el hombre es como que se siente más cómodo quizás haciendo esto, que es Strong, que es más rústico, digamos. Bien. Bueno, y hablando de Zumba, hace poquito que se reincorporó a pedido de las alumnas. A pedido de las alumnas, sí. Empezamos por un par de chicas que me pidieron como para hacer algo diferente, porque realmente no les gusta hacer ejercicio, así que la parte de Strong no les gusta. Y bueno, arrancamos con Zumba, que la verdad que mucha gente, muchas mujeres que se animaron de diferentes edades, que eso fue lo más lindo, poder compartir con chicas y no tan chicas, que eso es tan bueno. Así que sí, la verdad que muy contenta con Zumba.
mucha gente. Bien, al momento de que lamentablemente se interrumpieron las actividades, más o menos cómo estábamos con la cantidad de gente en las dos actividades. Bien, con Estrón aproximadamente unas 15 chicas, bien, un lindo grupo. Estrón van probando, viste, es como que primero vienen porque se piensan que es algo bien suavecito y hasta que lo prueban. Exacto. Entonces, no, pero bien, un grupo lindo de 15, depende de la semana, depende de los meses, pero entre 15 y 18 chicas siempre había. Y después, bueno, con Zumba empezaron como unas 20 que tuvimos que hacer varios horarios, porque con todo esto realmente, por protocolo y todo, teníamos que dividir los horarios, así que, pero bien, súper bien. Había dos horarios lindos de 10 personas y estábamos súper bien, muy bien. Bien, prácticamente estábamos casi de lunes a viernes con los diferentes horarios, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos lunes y miércoles a las 7:30 con Strong y martes y jueves estábamos de 7 a 8 con Zumba y de 8 a 9 con Zumba también. Teníamos varios horarios, re lindo, la verdad que sí. Bueno, vale, lamentablemente no nos ha llegado esta interrupción en el mejor momento casi, ¿no? Pero queríamos aprovechar este espacio un poco para que la gente también la conozca más todavía a Vane, que se interiorice con la actividad. Y bueno, si les interesa, esperando cuando se reactive todo lo que es la parte física y deportiva para que puedan sumarse tanto a Zumba como a Strong. Así que bueno, Vane, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y ojalá que todo esto pronto pase. Así podemos retomar que la verdad es que la actividad física es muy importante para estar bien. Yo creo que es lo que más nos hace más fuertes, es la actividad física. Creo que es una ayuda para el sistema inmunológico súper importante. Así que ojalá que pronto se pueda volver a la actividad física, no solamente para trabajar, sino para realmente para estar bien. Yo creo que cualquier persona que hace una actividad física te renueva el ánimo, te hace sentir mejor y eso hace que uno esté bien. Bueno, vale, muchas gracias. No, gracias a vos. Independiente Athletic Club tiene el mejor plan para vos. Telefonía celular y app. Llamá, chateá y conectate al mejor precio. Ofrecemos planes para cada necesidad. Acércate a la Mutual y elegí el abono más conveniente para tu celular. Sumate ahora. Podés contratarlo sin perder tu número actual y disfrutar de todas las ventajas que te brinda formar parte del plan corporativo del club. Independiente Athletic Club. Chañar ladeado. Muy bien, quiero recordarles a todos que el aula pedagógica sigue funcionando con normalidad debido a que se trata de una actividad que está vinculada con lo educativo y bueno, que sabemos que debido a las dificultades que a veces resultan de lo que es la conectividad, ahora que las clases son virtuales, el espacio que se desarrolla dentro del Independiente Athletic Club sigue manteniendo su función y de forma presencial, así que todos los chicos que lo requieran pueden participar del aula pedagógica que, como ustedes saben, funciona en el quincho que está lindero a la calle Independencia, aquí en Chañar Ladeado, con días y horarios de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes por la tarde, martes y jueves por la mañana. Se pueden comunicar o se pueden inscribir al 3468-514931. Hablan con la seño Giovanna Barberis, piden su turno y ya pueden sumarse y participar del aula pedagógica independiente. Como ustedes saben, en este momento no se está realizando la actividad de lo que es el merendero por cuestiones lógicas de prevención. Sí se le entregan a los chicos los elementos para que puedan tomar la merienda en casa, pero sí todo lo referido a lo lúdico, a lo recreativo, a lo educativo fundamentalmente, sigue funcionando con normalidad en el aula pedagógica. Bien, vamos a cerrar nuestro programa con algo de información referida a la sede y al comedor del Independiente Athletic Club. Comenzamos con la sede para recordarles que tienen la modalidad de coffee takeaway, pedir para llevar el café con leche más 2 medialunas a 150 pesos. Si no te podés quedar a desayunar, te llevas el desayuno con vos. También está la promo kits para chicos que está dentro del servicio de delivery,
pitas con caritas y patitas, más una hamburguesa de niño y una Coca-Cola de litro, 600 pesos. Y las cuatro variantes de promo, de delivery. Lomito más lata de Heineken, 600 pesos. Carlitos más dos latas de Heineken, 500 pesos. Una pizza especial más dos latas de Heineken, 650 pesos. Y una pizza especial más una Coca-Cola de litro, 600 pesos. Pueden pedir cualquiera de estas promociones comunicándose con el 3468-644164 en lo que tiene que ver con la sede de Independiente. En lo referido al restaurante del Independiente Athletic Club, ustedes saben muy bien que hace muy poquito se ha promocionado un nuevo producto, los sorrentinos de Cabutia con almendras y mozzarella, para disfrutar dentro de la gran variedad de exquisitos platos que presenta el comedor. También pueden concurrir de lunes a viernes de 7 a 13 horas por la mañana para lo que es la venta de productos frescos, pastas frescas, pollo relleno, antipastos. Pueden hacer su reserva también para comer en el comedor al 3468-561804, por lo menos en lo que es los días domingo. Los días viernes y sábado, como lo ven aquí en el cronograma, está solamente el servicio de delivery con envíos gratuitos para repartos previos a las 21 horas, mientras que lo que es delivery está funcionando hasta las 23. El domingo está el servicio de delivery, pero también está la posibilidad de comer en el comedor, justamente únicamente al mediodía. Y de lunes a viernes, los retiros de pasta fresca y de antipastos, como les dije, a la mañana de 7 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas. Reitero el número para realizar pedidos o encargues: 3468-511804. Muy bien, de esta forma llegamos al final de un nuevo programa. Obviamente los invito a ver las repes que tenemos en diferentes momentos de la programación de CL3 Cablevisión. Tenemos una repe el día viernes, tenemos una repe también el día domingo. Vamos a estar cargando nuestro programa a lo que es la página web, lo que es la aplicación, Twitter y Facebook, también dentro de las redes sociales. Y estaremos nuevamente aquí el próximo jueves a las 20:30 horas con más información y con una nueva edición de Voces Coreanas. Llena tu vida de pasión. Hace deporte. Hace deporte.